a stew. A pinch of salt, yeah, and laughter too. A scoop of kids to add the spice. A dash of love to make it nice. You got too many cooks. 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 Too many. It takes a lot to make a stew. When it comes to me and you, and him and her and the baby too. Too many cooks, it's true. You say it goes. Hola, mi nombre es Dylan. Y mi nombre es Frank. Bienvenido a nuestro programa de cocina. Hoy, vamos a empezar a cocinar algunas quesadillas picantes. Vamos a la tienda para obtener los ingredientes. Los ingredientes que necesitas cocinar son un pollo asador, cilantro, comino molido, tortillas de harina, spray de cocina, queso Monterrey Jack, pimientos, frijoles, maíz, salsa picante, y no olvides la salsa. Los materiales de cocina que necesitamos se prepara son un taza de medir, un cucharadita, una sartén, un horno, un tazón pequeño, un tabla de cortar, un cuchillo. Para el primer paso, vamos a necesitar nuestro pequeño tazón para mezclar los ingredientes. Primero, 1 1/2 tazo de pollo rallado, 1/2 tazo de cilantro y una cucharadita de comino molido. Ahora mezclar juntos. Para nuestro segundo paso, vamos a rociar un lado de una tortilla con spray de cocina y luego colocar el lado rociado hacia abajo en la olla de cocción. A continuación, coloque la mayor cantidad de la mezcla de pollo que necesite. Luego poner 3/4 taza de queso y de pimientos en la tortilla. Se puede añadir el maíz y frijoles refritos si desea. A continuación, coloque la otra tortilla en la parte superior. Encienda la estufa a fuego medio-alto. Espire de 4 a 6 minutos, luego guir la quesadilla. Después de 2 minutos. Ahora que has terminado, pues corta y compartir conmigo. Aquí están tus amantes. Muy delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso. Bien. ¿Qué? Está bueno. Muy delicioso. Bruh. Muy delicioso.